¿Quieres ser mi enamorada? Obvio. Un refugio para poder escapar. Y para acompañar a Viviana esta noche, tenemos un galán. Patricio Parodi. Bienvenido, Patricio. Fuerte ese aplauso para él también. ¿Tú crees que eso es un beso de verdad? Yo te voy a enseñar que es un beso de verdad. Esta noche es la última vez que trabajamos juntos. No entiendo por qué me dices eso. Tengo que encontrar la forma de olvidarte. Y trabajando al lado tuyo no lo voy a poder hacer nunca. Hola. ¿Cómo pudiste? ¡Esta fiesta es una farsa! La ganadora de Bebé en Baile Quinceañera no tiene 15 años. ¡Eres una mentirosa! Luciana, tenemos que hacer exactamente lo mismo que con Mónica. Mandarla de viaje para que no vuelva a ver a ese muchacho. Ya lo había pensado. Amorcito, ¿estás llegando? Lo siento, pero no puedo ir. ¿Qué? ¿Está Mauricio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí llegó? Mauricio es mi hermano menor. Te va a quedar súper bien. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo no quiero... Gracias. Pero papá, disculpa por la demora. ¿Qué? Si le cuentas a alguien, te juro que mato a tu familia. No está por ninguna parte. Y como es su costumbre, no contesta el teléfono. A la hora que llegas. Perdón, mamá. Así que tú eres la novia de mi hermano mayor. ¿Qué tal? Soy Mauricio. ¿Oh, sí? Hola. ¿Qué tal? Hola. Estaba paseando por aquí y te vi. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Nunca me he subido a una moto. Bueno, siempre hay una primera vez. Sube. Ya vamos. Dale, cógete bien. Solo vamos a estar un ratito. El sábado no fuiste a la casa del chino. ¿Qué pasó? Estaba cansada. ¿Quieres? No, yo no tomo. Mauricio, ¿me puedes llevar a mi casa, por favor? Estás muy bonita. ¿Qué te pasa? ¿No haces lo que te pasa? Tú no me vas a perder el tiempo, ¿quieres? ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! Sé que te mueres, pero ¿no entiendes? ¿Me doy cuenta? ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Por favor! Quise que fuera por las buenas. ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¡Me guío! ¡Me guío!
Un gusto, Rosy. Bueno, al fin ya estamos completos. ¿Ah? Ya era hora. Sí, ya era hora. Oye, ¿no me habéis dicho de que tu memoria era tan bonita? Eso es para que aprendas. Rosy, come, se te va a enfriar. Ninguna de sus amigas sabe dónde está, ni siquiera Rosy. Estoy llamando a Fabiola y no me contesta. Pero esta vez esta chiquita me va a escuchar, la voy a matar. Señores, ¿y si le pasa algo a la niña? Ay, hija, ¿qué le va a pasar si está con el mecánico mugriento? Voy a llamar a la mamá de Marco. Señora, a lo mejor el joven Alonso sabe algo. La señorita siempre lo llama para contarle sus cosas. No, le hablé con él. No sabe nada de su hermana. Tampoco contesta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú le diste permiso para que se vaya a algún sitio? ¿Cómo crees, Gustavo? Por supuesto que no. Subí a su habitación y no la encontré. Ella me llamó y me dijo que tú le ibas a mandar de viaje. Entonces es verdad. La ibas a mandar de viaje. ¿Cómo se enteró si ni siquiera se lo habíamos dicho? Tú no puedes tomar una decisión de esa naturaleza sin consultármelo, Luciana. Somos dos padres. Y esto no se toma por una sola persona. ¡Somos dos! Mira, Gustavo, ¿qué horas quiere que te hable, ah? Si tú ya no vives en esta casa. Tengo un teléfono, tengo una oficina y me llamas. ¡Aparta, por favor! ¡Aboquémonos a Camila! Dios. Mira, si esta chica se ha enterado del viaje, de hecho, se ha ido de la casa para no volver porque sabe perfectamente lo que le espera si regresa. No, ¿qué cosa? Viviana se rodó las escaleras. Le estoy llevando ahorita a la clínica. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Esas cosas no son mías, mi amor. Me las dio un amigo para que se las cuidara. Basta, ya, basta. Basta de mentiras. Ese collar es de Mónica. Las cosas que están ahí son de Mónica y son de Arturo. Nuestra hija no podía esperar. No entiendo, Bruno. Faltaba poco. Pudimos haber pedido prestado. Faltaba poco, faltaba mucho. La plata que nos dio Gustavo me la gasté en el casino. ¿Qué? Sí, quería duplicar el dinero para que alcanzara. No, no, no. No puedes ser tan imbécil. No me estás hablando en serio. Tú eres un hombre inteligente. Tú no puedes haber hecho una cosa así. Solo soy un hombre que se muere por salvar a su hija. Yo también me muero por salvar a mi hija. Yo también estoy desesperada y no por eso he ido a saltar un banco. Tenías un amigo en coma. Te has aprovechado su desgracia. Él estaba en coma y te has metido a su casa a robar. ¿Y acaso te crees que yo no me muero de culpa? El que se ha muerto es Arturo y sus cosas están en nuestra casa. Tu hermano está con una chica muy linda. Tú deberías hacer lo mismo, Mauricio. Quizá un día de estos te sorprenda con una novia, mamá. O de repente Rosy tiene una amiga para mí. No es mala idea. ¿Qué? Perdón, no escuché. Mauricio decía que de repente tenías una amiga para poder salir los cuatro. Sí, puede ser. Mira, puedo decirle que soy guapo, que sé bailar y que tengo moto. Eso es importantísimo. Sí, sobre todo lo de la moto, porque lo demás... Como verás, la humildad no es exactamente una de las virtudes de Mauricio. Soy la oveja negra de la familia.
¿Cuál oveja negra? Eres simplemente el rebelde. Uh-huh. Yo soy el... El aburrido. ¿No? Yo iba a decir maduro. Oye, en serio, Rosy, avísale a una de tus amigas, así podemos salir en pareja. ¿Quién eres? Soy un hombre desesperado que quiere salvar a su hija. ¡Eso soy! Bruno, el armario está lleno de cosas que valen muchísimo dinero. Con solo un collar podríamos haber pagado la operación. ¿Por qué hay todas esas cosas Porque ahí? No trabajo solo. Porque tengo socios. No. No, te juro que no sé qué está pasando. ¿Quién eres? Mónica tiene mucha plata. El seguro le va a cubrir todo. Cállate. No, cállate. De verdad que no te quiero escuchar. No. ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta que estoy desesperado por salvar a nuestra hija? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que devolver esas cosas. Yo voy a ir a la cárcel. ¿Cómo te sientes? Ya es mejor. Amor, ¿estás segura que estás comiendo bien? Sí. ¿Estos mareos se dan con continuidad? No, es la primera vez que me pasa. Quizás está nerviosa por conocer a la familia de su enamorado. Yo creo que lo mejor va a ser que me acompañe a la clínica esta semana para hacer unos exámenes, descartar cualquier tipo de cosa. No, mi amor, ya estoy bien, me siento bien, estoy bien. Rosy, tu enamorado es doctor. No le vas a convencer a hacer lo contrario. Te lo digo yo, que estoy casada con un médico hace 27 años. Miren, señores, muchas gracias por todo, pero de verdad prefiero ir a mi casa. No, quédate acá. Quédate acá, puedes quedarte un momento más, esta es tu casa. Sí, Rosy, quédate. Nosotros somos como tu familia. Eso. Pero te lo he dicho mil veces, debió ganar Rosy. Pues tranquilízate.
comunicarte con Marco, hijo. Tiene el teléfono apagado, señora. ¿Quiere que le traiga un tecito, señora? No, Anita. Un sanguchito, un pancito. Tú, señora, cállate la boca, que no quiero ni hablar contigo. Señor Gustavo. María Elena. Al fin me comunico contigo. ¿Estás con Marco? No, ¿no está con Camila? Justo quería saber si habías visto a Camila. No, no, la verdad es que con todo esto lo que ha pasado con Vivi, no tengo cabeza para nada. ¿Qué pasó con Viviana? No sabe. Por favor, ya que Cristina le cuente. Cristina no sabe nada, cuéntame. ¿Tienes hambre? No. Perdóname. A quien le tienes que pedir perdón es a Mónica y a Piero. Perdóname tú. ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento dejamos de contarnos las cosas? Fabiola, no pierdas la confianza en mí. Hola, ¿pasó algo? No. Tu papi te quiere mucho, reina. Nunca te olvides de eso. Y Viviana se rodó las escaleras. Ahora estamos en la clínica. Cristina, ¿pero por qué no me habías contado esto? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Pensé que sabías. Claro, pero debes estar muy ocupado, ¿no? Para no saber lo que pasa en tu canal. Camila no está. ¿Cómo que no está? Camila se fugó de la casa. Al parecer se fue con Marco. Cris, ese fue el motivo por el cual no pude estar contigo. Bueno, no. Estaba preocupada, amor. Me hubieras dicho. No, perdóname, pero es que he estado muy, muy preocupado con todo lo que ha pasado. En realidad no he tenido cabeza para nada. Y ahora encima, con lo que me estás contando, es peor. Bueno, ya no te preocupes. Yo, si sé algo de Marco, te aviso. Por favor. Ok, un beso. ¿De verdad te sientes bien, Rosy? No hay ningún problema que te quedes descansando acá un poquito más. Yo llamo a tu mami para que no se preocupe. No, estoy bien. Solo estoy cansada, nada más. Rosy, ya sabes que esta es tu casa, ¿de acuerdo? Gracias. Cuídate. Chao. Chao, cuídate, Rosy. Chao. Bienvenida a la familia, Rosy. Fue un placer conocerte. Ya vengo. Yo muy bien la chica. Estoy feliz por Sergio. Yo también. Parece una buena chica. Calmarte. María Fe, le digo todo que tengo 16 años, mamá. No, tranquila. Sí, le digo todo. Todo lo que luché, mamá. Pero ella se arrepiente. ¡No! ¡Tranquila, Viri, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! Le digo todo frente a la cámara, mamá. Mira, y ahora te voy a hacer mi vida. Todo va a estar bien. No, no, todo va a estar Vivianita, bien. Vivianita, no te mortifiques. Luché por mi fiesta. ¿Qué pasó? No, 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 por favor, no. No, no. Marco. Marco, ¿estás ahí? Oye, te pasas. O sea, te he estado llamando todo el tiempo al teléfono y no contestas. ¿Estás en falta?
¿Cómo no vas a ir a ver a tu hermana a la clínica, compadre? ¡Oye, habla, pi! ¿Qué estás haciendo ahí, ah? Estás acompañado, ¿no? Estás haciendo cochinadas. Toda la del Johnny, te la sabes. Te voy a dejar media hora solo y allá vuelvo. ¡Uy, no, no! ¡No es Marco! ¡Es el guerrero! Por amor a tu amor lucharía. Por amor a tu amor fuerte cada día. Por amor a tu amor doy la vida. Por amor a tu amor digan lo que digan. Si no tengo otra salida que besarte escondidas, será la oscuridad nuestra guarida. Por amor a tu amor no me hundo. Por amor a tu amor solos contra el mundo. Por amor a tu amor invencible. Patricio, perdóname, hermano. Es que Vivianita tuvo un accidente y tenía que estar con ella todo el tiempo. Me olvidé que estabas aquí, hermano. Perdóname. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, ya, tranquilo. Yo sé que tú eres fuerte. Esto no es nada para ti. Tranquilo, ya, ya. Te voy a sacar. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, pa. Ya, ya. Ya está. Ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? Habla fuerte, pe. Agua, agua. Ya, agüita, agüita. Ahí está, agüita, agüita. Es de ayer, ¿ya? ¡Oh! ¡No mojes, Pepa! Ya vas a ver, está un día acá atado. ¡Te voy a denunciar! ¡No, no! Pato, por favor, no me denuncies, Pepa, por favor. Ya. Está bien, pero suéltame. Ya, te voy a soltar, te voy a soltar, pero no me denuncies, ¿ya? Está bien, pero desátame. Ya, 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 tranquilo, Pato, yo soy un león como tú. Ya está, ya ves. No pasa nada, espera, Pato, Pato, agarre. ¡Pato, Pato, 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 aburrido. Es el desayuno más aburrido que he tenido en mi vida. Tienes que comer para ponerte fuerte, mi amor. Ya sé. Enfermo que come no muere. Ay, amor, ¿de dónde sacas esas cosas? ¿Y qué tal la noche? Bien. ¿Y los papás? Buena gente. Sí. ¿Y Sergio tiene hermanos, amor? Sí, tiene un hermano. ¿Y es churro? No sé, no sé. ¿Cómo no vas a saber? Bueno, ella solo tiene ojos para Sergio. Amor, ¿qué te parece si hacemos una cena e invitamos a la familia de Sergio a comer? ¡Patricio, ya fue! ¡Están locos! ¿Cómo vas a tenerlo amarrado ahí un día? ¡No te me vuelvas a acercar! ¡Va a ser peor, ah! ¡No! ¡Pato, Pato! ¡Pato, no me pegaste! ¡Pato, eres lo máximo! ¡Te levanto toda la vida! ¿Quién podrá ser? Seguro es la policía. Para decirnos que hay una bomba en la cuadra. ¡Qué abelazo y todo! Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Disculpa que venga tan temprano y sobre todo sin avisar. No se preocupen. ¿Alguna novedad de Camila? No, hija. Si no hemos podido pegar un solo ojo en toda la noche. Camila. Estoy más enamorado que nunca. Creo que yo me quedaría a vivir acá contigo. ¿Por qué mejor no aprovechas y llamas a tu papá? Marco, ¿conoces a mi mamá? Ella puede rastrear la llamada. Camila, no seas exagerada. No lo voy a llamar. Bueno, yo sí voy a llamar a la mía. Wow. Tengo más de 30 llamadas perdidas. ¿De Anita? ¿De Johnny? ¿De mi mamá? Cami, ya se enteraron que nos escapamos. No la llames. Por favor, escúchame, haz que te regrese a Lima. Tranquilo, solo le voy a mandar un mensaje, ¿ya? Para decirle que todo está bien. Listo. Ya. Ya fue, ya no uses el celular. No más mensajes, sino más llamaditas, por favor. Porque estos dos enamorados que se aman mucho van a pasar. Fuera mi culpa.
Camila me llamó ayer, estaba muy alterada, diciéndome que su mamá la quería mandar de viaje para que no se vea con Marco. Yo pensé que estaba exagerando y no le creí. Si le hubiera hecho caso, mi hija no se hubiera escapado. Amor, entiendo cómo te sientes. Pero tienes que estar tranquilo, no estás sola, está con Marco. No, pues qué maravilla, enterarme que está con Marco, no sabes cómo me ayuda. Tienes que tener un poco de paciencia, va a aparecer. Vas a ver. Paciencia es lo que yo te pido a ti, discúlpame que no estuve ayer contigo. Amor, no te preocupes, yo entiendo. Era obvio que no podías estar. No. ¿Sabes lo que quiero? Que se arregle este asunto de Camila para que nosotros podamos mudarnos juntos. Tranquilo, amor, así va a ser. Vas a ver. Bueno, otro tema. ¿Cómo sigue lo de Viviana? Gad. Mira, yo creo que mejor te muestro los periódicos después porque... No, dámelos de una vez. ¿Los tienes? Sí. Dámelos, dámelos. Es... Está en todas las portadas, igual. Te ibas a enterar. Ay, Cris. Sí, ya sé. Ya sé. Rosy, hijita, por favor. Yo sé que tú eres muy amiga de Camila. Mira, te prometo que no nos vamos a molestar y que no le vamos a decir a ella ni a nadie, pero por favor, dinos si sabes dónde está, por favor. Yo sé, pero es que te juro que esta vez no sé nada. En serio, te lo diría. Rosy, ¿por qué no la llamas tú? De repente a ti te contesta. Sí, sí, claro. A ver. Lo tiene apagado. ¿Les ofrezco algo de tomar? No. Muchas gracias. Tenemos que seguir buscando. Chao. Estas dos últimas semanas han sido terribles. Primero Camila con lo del muchacho, luego Arturo que se murió y la pobre de mi hija que le roban sus cosas. Es como si hubieran caído todas las plagas, mira. No sabes cuánto lo lamento, Raquel. ¿Y tienen alguna pista, algún indicio del robo? No. Pero los policías están investigando y ojalá que los agarren estos desgraciados lo más pronto posible para que se pudran en la cárcel, porque eso es lo que se merecen. Chao. Okay. No. Chao, niño. Gracias. ¿Cuánta plata nos queda? Nada. Lo último que tenía lo gasté en los pasajes. Yo no tuve tiempo de sacar plata, te juro. O sea, saqué poquito, pero por lo menos ya tenemos pagado el cuarto, ¿no? Igual vamos a necesitar dinero para comer. Oye, pero yo no tengo problema en chambear, ¿eh? De repente puedo ser mesera. Sí, claro. Ay, amor. Oye, ¿de qué te burlas tú? ¿Caso por qué a una chica bonita no le darían trabajo? Aparte que tendríamos demasiadas propinas de turistas, ¿sabes? Ay, mi amor. Con eso lo hacemos. Pero tú ves muchas películas gringas, ¿no? Tú nunca has trabajado. Si te pones a limpiar una mesa así, se te va a romper una uña. Y vas a terminar renunciando. Pero es hermano, ¿no? Ya, vamos. Escúchame, dame 5 minutos para pensar en esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ven. Conéctate conmigo, conéctate. Mirás, ¿eh? Ahí. No te voy a hacer nada. No, o sea, bien, pero chiquitín, no estamos entrenando bien. Oye, pero me has sorprendido. ¿Quién diría que tú me ibas a enseñar algo de baile a mí? Esa arrogancia tuya, ¿sabes que no la entendí nunca? Sí, porque yo soy el arrogante, ¿no? Y claro que sí. ¿Cómo está Viviana? Hablé con su mamá, pero... Qué problema, ¿no? Sí. Oye, ¿qué? ¿Y tú te vas en serio? Sí, me voy. Es más, me llamaron de otra productora para hacer una novela conmigo, como protagonista. Es más, le van a poner mi nombre, Lucas, el único hombre en el mundo. Es terrible. Creo que es un error que te vayas. ¿Por qué? ¿Por qué me está bien? Porque lo haces por Cristina. No, loco, con Cristina tengo que crecer. Me tiene que ir bien. ¿Cuál es el mejor conductor de la televisión peruana? Yo, ¿viste? O sea, aparte hago así. Y aparecen mujeres, es terrible, es como, no sé si tengo el don. Mira. Hola, ¿tú eres Lucas? Sí, chicas, estoy vestido de blanco, pero no soy un sueño, ¿eh? Vamos a ver lo que le pasó a Viviana, ¿qué van a hacer? Hagamos una cosa, chicas, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Por qué no vamos a tomar algo, previos unos traguitos, y les cuento todo? ¿Les parece bien? ¿Y tu amigo? Mi amigo es invertido, chicas, no te preocupes. Oh, ¿está yendo al gimnasio? A veces. Bien, ¿eh? ¿Vos también, eh? Sí, también. ¿A qué gimnasio?
Juliana, hola. Quería saber cómo estabas. Estarás contenta, ¿no? Querías ser famosa. Pues yo te hice famosa. Nadie se va a olvidar de ti. Nadie. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Mira, te traje los periódicos. Están bonitos, ¿no? Me encanta este. Mira. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! Qué mala agresiva eres, ¿no? ¿Así me pagas? ¡Ah, no, lárgate! ¡Lárgate porque voy a llamar a seguridad! ¡Lárgate! Espero que te recuperes, amiguita. Fama te espera. ¡Lárgate! Esto no se va a quedar así, María Fe. Me la vas a pagar. Tengo que apurarme. No quiero dejar sola a Vivianita tanto tiempo. María Elena, creo que he visto una ropa de Vivianita en el cordel. No, señora Caramela, con esto es suficiente. Ah, bueno. Señora María Elena, si gusta puedo retrasar mi viaje a Brasil, ya se acompaña a Viviana. Gracias, Anita. ¿Sabe algo de Marco? No, nada, solo lo del mensaje que me envió. Francamente, me parece rarísimo que Marquito no esté al lado de su hermana en un momento así. Ay, señora Caramela, esa Camila lo tiene embobado este chico. No sé qué hacer. Igualito idiota que el padre me ha salido. Ay, por favor, no sé quién será, pero que se vaya. No estamos para gracias. Eso. ¿Dónde está mi hija? Muchacho, pon bien. Quiero un bronceado muy parejo. No se preocupe, señora. Yo soy experto en planchado y pintura. Listo. Bueno, gracias. ¿Aquí tienes? Gracias. Un momento. Pero falta mi amiga. No te quedes ahí, muchacho. Venga, embadúrname todita. Sí, claro. Acá, acá. Chamba, chamba. Tus dos manitos así, así parejito. El cuello así. Ay. Así, así. Por aquí también parejito, parejito. Así, así, así. ¿En qué cuartucho tienes escondida a mi hija? Mira, mamacita, ya le dije a tu esposo por teléfono que ya no está aquí. Bueno. Pues no te creo. Diles lo del mensaje. ¿Ya ves? ¿Ya ves que si sabías algo? Eres una alcahueta. ¿Qué te pasa hoy, carebolsa? ¿Ah? Lo único que sé es que mandaron un mensaje diciendo que están bien, que están juntos. Mira, ese muchacho está metido en un gravísimo problema. Así que yo exijo que devuelvan a mi nieta. Porque si no, va a ir a la cárcel. Mi nieta es una menor de edad y eso está visto como un secuestro. Marco no ha hecho nada malo. Ellos no se quieren. Ay, mamita, por favor. ¿Tú qué vas a saber? Además, para ti es normal eso de andar secuestrada, ¿no? Ustedes no tienen idea de con quién se están metiendo. Así que exijo de una maldita vez que colaboren. ¿Y quién se creen que son ustedes para venir a amenazarnos de esta manera? ¿Ah? Mire, ¿cómo se llame? Se nota perfectamente cuáles son sus intenciones de solo mirar esta casa. Ustedes quieren emparejar a ese muchacho con mi nieta. Oiga... ¿Cómo se llame? ¿Qué? Nosotras estamos sumamente preocupadas por la situación de estos chicos. Pero eso no les da el derecho de venir a mi casa a faltarme el respeto y amenazarme. Así que en este instante se me van. ¡Ya! Muy bien dicho, señora Caramela. Así que si no se van por las buenas, se van por las malas. Anita, anda tras la escoba. ¿Qué? ¿Qué? Pero qué vulgares son realmente. ¿No te lo dije? Mira, ¿sabes qué? Vámonos de este... sucucho asqueroso que casi me caigo con esta porquería alfombra. Y ya saben, si mi hija no aparece, ustedes van a estar en graves problemas. Listo, señito.
Gracias. Mi hija también quiere que le apliques bronceador. ¡Vicky! ¡Vicky! Hola, ¿tú me vas a poner el bronceador? ¿Puedes hacerme unos masajitos también, por favor? Es un poco contracturada. No, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Yo te voy a echar eso porque mi enamorado ya necesita descansar. Está muy cansado. Me voy a descansar. Pero él... No, él no. Yo lo voy a hacer. Con esto nos alcanza para 2 días para comer. No nos fue tan mal. Sí, no, porque todas querían que les eches bloqueador. Qué suerte, ¿no? Más vivas, diría yo. Esto de tu chamba no está funcionando, ¿no? Pero, mi amor, nos está yendo muy bien. Hemos ganado 50 soles en menos de una hora. Yo prefiero ser misia a tener que verte echándole bronceador a esas chicas bonitas. Ay, Ay, Cami. Hemos salido a nuestras casas para estar acá tranquilos y tu chamba no me da tranquilidad. Está bien, mi amor. Ven para acá. Entonces, vamos a cambiar de rubro, ¿te parece? Ya, como piensen, qué lindo. ¿A qué nos vamos a dedicar? A ver, pensemos. Tengo una idea. ¿Cómo estás, hijita? ¿Ah? ¿Cómo estás, mi amor? Con las piernas adormecidas. Ay, no sabes lo que es afuera. Horrible está. ¡Ay! Terrible ha sido entrar. ¿Hay muchos periodistas? No, mi amor, no. Lo que pasa es que hay heridos. No sabes, está lleno de sangre, un brazo por acá, una pierna por allá. ¿Hablaste con Cristina? Pensaba ir después. Primero quería saber cómo estabas, ¿no? ¿Cómo te sientes? Vivi, tienes que poner de tu parte. Vino María Fe. ¿Esa víbora? Vino a burlarse de mí. Tengo miedo que vaya a hablar con los periodistas, mamá. Mi Benita, tú tranquila, ¿sí? No te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Lo mismo me dijiste cuando falsificaste mi partida de nacimiento. Hola. ¿Qué tal, Sergio? Pase. Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Rosy, te busca Sergio. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Qué bueno. Hola. ¿Cómo sigues? Me quedé preocupado por lo de anoche. ¿Qué pasó anoche? ¿No le dijo? Casi se desmaya. Lo perdí todo. Mi fiesta. Mis fans. Estaba creciendo como artista. Y ahora todos se burlan de mí. Mi amor, mira, todos los artistas tienen su escándalo. Así es como llegan a la fama. Después la gente se olvida. Más nadie se va a olvidar de esto. Vivi, escúchame, mira. Lo que tienes que hacer ahora es perfil bajo. Por un tiempo nomás. Enfocarte en hacer comerciales, esas cosas. Que nadie se olvide tu carita. ¿Sí? Mira. Ahí está. Mamá, no, por favor, no pongas eso. La ganadora de Ven Baila Quinceañera no tiene 15 años. Nos mintió a todos. Mamá, ¿tú crees que eso me está ayudando? Ya, mi amor, tranquila, por favor. Toma agüita. Ya, mi princi, no te pongas. Mamá, ya, por favor. No te pongas así, por favor. Casi te desmayas. ¿Por qué no me has contado?
Porque no fue nada, mamá. Solo se me bajó la presión. ¿Cómo que solo se te bajó la presión? ¿Estás bien? Sí, ma. Igual creo que sería mejor hacer unos análisis en la clínica. Por favor, te lo voy a agradecer. ¿Y tú por qué no me has contado? Mamá. Antes me contabas todo. ¿Que ahora porque tienes enamorado tú le cuentas a Sergio? No. No, pues, hijita, no es así. Menos cuando se trata de salud. Me avisas, por favor, cualquier cosa. Le voy a tener que pedir a él porque en ti ya no se puede confiar. Mamá. Hija. Gracias. ¿Cómo sigues? ¿Te volvió a pasar o no? No, mi amor. Vamos a la casa de mis papás. Mi mamá ha preparado un ají de gallina que es buenazo. No, prefiero no. Quiero descansar. Además, estoy preocupada por lo de Camila. No aparece, así que... Te cayeron mal mis papás, ¿verdad? No, no, no. Para nada. Ellos son súper lindos. Ah, entonces te debe haber asustado a Mauricio. Tiene cara de malo, pero es súper bueno, ¿eh? No seas tonto. ¿Cómo me va a asustar tu hermano? Listo, ya lavé la lechuga. Mi amor, ¿estás seguro que este es un buen negocio? Sí, mi amor. El verano pasado lo hice con Johnny y nos salió increíble. Ay, perdóname, pero es que en verdad me da un poco de asquito tocar el pollo. ¿Acaso nunca has comido pollo con la mano? Nunca. Para eso está el tenedor y el cuchillo. Ay, mi amor, me encanta cuando te sale lo pituca. Ay, si tienes un chusquito, pues. Ya, hay que ponernos a trabajar. Tenemos que contar hilacha por hilacha. ¿Qué? Sí, mi amor. ¿Cómo que contar hilachas? Cada pan tiene que tener 1000 hilachas. Así que contemos, sí, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estás seguro? Sí, sí, sigamos. 7, 8, 9, 10. ¿Y qué novedades? ¿Cómo van las cosas? Luciana fue a casa de Marco, Camila no está ahí y parece que María Elena recibió un mensaje de Marco diciéndole que él y Camila estaban bien. Solo eso. Camila es consciente, va a llamar, vas a ver. ¿Pero por qué tengo que aguantarme yo esta angustia, Cris? Dime, ¿por qué es tan difícil educar a un adolescente? Amor, tranquilízate. Necesito que cambies el chip un momento porque quiero comentarte varias cosas. Estuve pensando que nosotros tenemos responsabilidad en lo de Viviana porque... debimos haber investigado mejor las edades de nuestras participantes. Me están llamando todo el día por eso, Cris. Ya lo sé. Todo el día. Hay que asumir responsabilidad. Y por otro lado, Lucas renunció. Vaya, por fin una buena noticia. Es la imagen del programa. La gente lo ama. Tenemos un problema, Gustavo. ¿Por qué no lo conocen lo suficiente? Ya no seas cruel, por favor. ¿Cruel? Fue él el que renunció. Aquí nadie es imprescindible, Cris. Lo que tenemos que hacer es conseguir otro conductor y reemplazarlo. Punto. No, estaba pensando en algo más radical. ¿Radical? Sí. Para mí, Ben Baila Quinceañera debería descansar una temporada. Tendríamos que hacer un programa nuevo, diferente. No me parece una mala idea, ¿sabes? ¿Por qué no te pones a trabajar en eso y lo vemos lo antes posible? Vale. ¿Sí? Déjamelo a mí, ¿sí? ¿Cualquier cosa me avisas? ¡Sándwich de pollo! ¡Sándwich de pollo! Cami, ¿qué pasa? ¿Te da vergüenza? No. ¿Segura? Sí. A ver, ofrécele a los chicos de ahí. Si hubieran querido, ya se hubieran acercado. Seguro no nos escucharon. Voy yo. No, quieto. Voy yo. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Quieren pan con pollo? Son para ayudar a una señora. Están buenísimos, ¿sabes? ¿Eh? Yo misma los he probado. ¿Es a light? Obvio, sí. Bueno, excepto por el pan y la mayonesa. No tienen hambre. Hay que esperar la hora de almuerzo. Yo voy por la izquierda y tú por la derecha. No. Yo voy por la izquierda y tú vas a ir por la derecha porque he visto chicas muy lindas por la izquierda y no quiero que vean a mi enamorada. Está bien. ¡Sándwich de pollo! Por amor a tu amor fuerte cada día. Por amor a tu amor doy la vida. Anita, déjanos solo, por favor. Chao, Anita. Y Brunito, ¿vendiste lo que faltaba? Les he dicho 1000 veces que no vengan sin avisar. ¿Te diste cuenta?
Tiene un tonito bien raro, ¿no? Como de desprecio, ¿no? Uh-huh. Cuando tenías problemas éramos tus amigos, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No te juntas con la chusma? No es eso. Es que mi mujer se enteró de todo. No puedo alterar las cosas de la casa. Me importa un pepino lo que diga tu mujer. Las cosas se quedan en tu casa. Es más seguro. Mejor se las llevan a ustedes y la venden por ahí. Tío, tú estás mal de la cabeza, ¿no? A ti te dan un mejor precio. No nos hagas molestar. No te conviene, ¿sí? Y esta semana venimos por lo que nos falta, ¿sí? Don Bruno, no se puede seguir viendo con esta gente. ¿Qué tal si mejor hablo con Piero para que le dé trabajo en una de sus empresas? No te preocupes, mi amor. Ya me salí. ¡Sándwich de pollo! ¿Qué, chicos? No, ¡rico sándwich de pollo! Con mil de chicos, ¿quieren? Ay, yo quiero. Son riquísimos, ¿ah? ¿Quieres? Claro. No, no tengo plazo. ¡Sándwich de pollo! ¡Sándwich de pollo para mí y las chicas! ¿Chicos, quieren? No, gracias. ¿No? Ya no te da vergüenza. Chamba. No puedo creer que estamos aquí. ¿No te arrepientes? Nunca he sido más feliz a pesar de estar vendiendo pan con pollo. A mí, ¿por qué no llamas a tus papás? Sé que tienes que malograr el momento. Pero deben de estar preocupados. No importa. Sí te importa, Cari. ¿Sí? No seas así. Llámalos. Para que sepan que estás bien. ¿Sí? Aló, mamá. Camila, hijita, por favor, ¿cómo estás? Dime, ¿te hizo algo a ese delincuente? ¿Estás bien? ¿Te secuestró? ¿Te drogó? ¿Qué tienes, por favor? Ay, no. Entonces, ¿me puedes explicar por qué diablos te has ido de la casa? Porque ustedes me quieren separar de Marco. Y en verdad, yo no me voy a separar de él. Camila, escúchame bien, hija. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy ordenando. Quiero que vengas hoy mismo a la casa, por favor. Me vas a matar. No acepten a Marco, yo me quedo acá. Ya. Está bien, Camila. ¿Tienen razón? Ok. Voy a dejar que estés con Marco, que sean felices. Es más, te voy a dar mi bendición, ¿sí? Estás mintiendo. Camila, hija, vas a arruinar tu vida. ¿Qué crees que es esto, Romeo y Julieta? Hija, por favor, tienes 15 años. Eres una menor de edad. Mira, mamá, te llamé para decirte que estoy bien, nada más. Chao. Camila. ¡Mamá! ¿Se puede? Sí, pasa. ¿Cómo está Viviana? Mal. Está viviendo la peor de sus pesadillas. Me puedo imaginar. Cristina. Perdóname. Yo solamente quería que Viviana haga su sueño realidad. Cuando ella cumplió 15 años, yo no pude celebrarle su fiesta. ¿Todo bien? Sigo con las piernas adormecidas.
¿Están los periodistas afuera? Sí, hay algunos. Te están haciendo la guardia. Te lo juro que yo soy víctima. Seguramente. Pero cuando salgas de aquí vas a tener que darle explicaciones a tu público. Descansa. Y mi amor, ¿cómo nos fue? No vendimos ni la cuarta parte. Hay que ver el lado positivo. Ya no nos tenemos que preocupar por la comida de mañana. ¿Qué? Ay, no. Si sigo comiendo pollo, me van a salir plumas. Mi amor, este negocio no nos da nada, te juro. Mejor hay que planear algo mejor, ¿ya? Sí, tienes razón. Ya mañana pensamos con más calma. Ya. Pero ahora hay que dormir porque en verdad estoy muy cansada. Te juro que nunca he caminado tanto. Un poquito más allá, pues. ¿Qué? Ayer dormí en el piso. ¿Y seguirás durmiendo ahí? Pero mi amor. Al piso, Mar. Pero un ratito. Baja. No te vas te ayudo, a... No te vas a dar cuenta. Baja. Ven, baja. Ay, mira, acá hay una bolsita para ti justo. ¿Ya? Ay, qué considerada que eres. Buenas noches, besito. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. Claro. Qué tanto amor tienes, ¿no? Policía, entonces. Bueno, que la sigue buscando. Ay, no. Otra noche sin dormir. Así es. Otra noche. Por lo menos van a estar bien acompañadas. ¿No vas a abrazar a tu hijo? Hola, ¿está Bruno? Ay, mira, esta serie. Hola, Viviana. Doctor, pensé que ya no venía. No, me puedo ir sin pasar a verlas. ¿Cómo está mi hija? Bien, muy bien. Mañana le damos alta. ¡Ay, Vivi! ¿Ves? ¿Ya estás bien? Ay, doctor, aparte de guapo, usted es buen profesional. Paquete completo, ¿eh? Perdón, vengo a cambiar las sábanas. ¿Podría sentarse un ratito en la silla, por favor? A ver, mijita, a ver. Esa, mi niña. Vamos, vamos. ¿Sí?
Mamá. ¿Qué pasa, Vivi? No siento mis piernas. No siento mis piernas, mamá. ¿Qué?